and 1000 City, and we are ready for the turkey trap. That is right. Get ready, set, and go. ¿Tú vas a ser el que lleve la cena a casa del Día de Acción de Gracias? Yo quiero ser. Feed everyone in my school. You do? Yeah. Welcome to the 32nd annual Turkey Trot. 32 years of making Hialeah an amazing accomplishment, and Turkey Trot, your home for all turkey races. We've been doing this event for 32 years, right? Yes, this is our 32nd annual Turkey Trot here in the city of Hialeah. We have over 400 participants on this race, and we have a lot of sponsors who have graced us with a lot of wonderful gifts for all the participants. We have bicycles, we have furniture. Everybody's getting a turkey as all well. Right. We have a lot of prizes for everybody. Everybody's excited for this race. ¿Por qué tú corres? Por la familia. ¿Por la familia? Todo que sea en unión de la familia. Este es un evento muy lindo organizado aquí en Hialeah. Un evento que participan todos los niños y los padres y los tíos. Yo soy tía de ella, muy contenta por venir a apoyarla a ella para que ella logre sus éxitos, porque a ella le gusta esto y entonces yo la apoyo para que ella venga y se realice. It brings the community together and it shows the kids a sense of community. Who's going to bring the turkey home? Hopefully one of my children. All right. Bueno, es la primera vez que vengo y estoy más que complacida que la ciudad haga un tipo de evento así para los niños. Turkey Trot has, and the City of Hialeah has worked in conjunction with the Children of the Parks, and we've also served with the community schools, the elementary schools, and we all invited them to come out and take part in this excellent race. Una tradición que hemos tenido en la ciudad por tantos años, promueve la actividad y que tantos muchachos ahora le gustan quedarse dentro jugando Nintendo el día entero, pero aquí vemos en Hialeah que los niños están activos y están corriendo, se ven los padres, los familiares, todo el mundo viene aquí para ver a su hijo o su hija correr, a ver si va a acabar primero o si va a acabar en segundo. De verdad que hay unos atletas increíbles aquí.